Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bueno, volvemos a la cocina. Tengo la casa, pues que si el árbol de Navidad, el Belén y demás. Y bueno, tengo todo un poco manga por hombro, así que me ha tocado volver a hacer el vídeo en la cocina. Bueno, que no es un mal sitio para los culturistas. El culturismo se hace desde la cocina, la mayoría de las veces. Bueno, dada mi situación, como os he dicho, y mi cambio de localización, creo que va a venir muy bien para lo que es el vídeo que vamos a tratar hoy. Y es el ser culturista en Navidad. Cómo afrontar las fiestas, ahora con tanta comida, con tantos días de fiesta, que si el gimnasio nos cierra, que si tenemos compromisos familiares, que si comida de empresa, que si la cena con la familia, que si... Bueno, en fin, lo que viene siendo las putas Navidades, ¿vale? Que por cierto, a mí me encantan. Bueno, pues lo principal y lo que yo siempre os intento transmitir en mis vídeos es que se trata de vivir siendo culturista y no vivir para ser culturista, ¿de acuerdo? Con esto que os quiero decir, que bueno, que al final las fiestas, pues bueno, pues hay que llevarlas, los que estéis en preparación de competición, aún no hay competiciones cerca, pues si tenéis pensado competir en mayo, pues os quedan todavía 6 meses para competir. Otra cosa es que compitáis, bueno, es que no hay competiciones realmente pegadas a las fiestas. Vale, pues como os digo, pues lo principal, y yo quiero hacer hincapié en esto porque es como yo lo he llevado a lo largo de mi vida, es que bueno, teniendo claro que tenemos una prioridad, que es la prioridad deportiva, pues que intentéis llevar esto con la mayor de las normalidades posibles, que no os obsesionéis, que no va a pasar nada porque disfrutéis de la comida, al contrario, que vais a vivir mejor, que vais a ir más tranquilos, que vais a hacer pasar un buen rato a vuestras familias, sobre todo a vuestras parejas, que conviven día a día con lo que es estar con una persona que se dedica en cuerpo y alma a esto, y que realmente, como os digo, no os va a afectar en nada, ¿vale? Tenéis que dejar, tenéis que entender una cosa que yo siempre os digo, que una cosa es la dedicación, que debe ser completa, y otra cosa es la obsesión. Como ya os comento en otros vídeos, de la obsesión de la ansiedad la depresión, y de la depresión problemas muy graves que os van a hacer muchísimo mal a la hora de evolucionar, ¿de acuerdo? Por todo lo que se agrega en un cuerpo, en un organismo cuando está bajo ese estado obsesivo, bajo este estado de dependencia de una cosa, ¿vale? Bueno, pues la comida, las famosas cenas o las comidas de Navidad y tal, yo siempre he pensado que ojalá como culturista pudiera cenar todos los días del año, como ceno el día de Nochebuena o el día de Nochevieja, o como las comidas de Navidad y tal. Yo sí que os debo decir que yo, en mi caso, no soy muy de dulce. Me puedo comer algún trocito de turrón, algún caso excepcional de algún postrecito y tal, casero, pero para mí, bueno, pues si examináis un poco lo que se viene a comer en esas cenas, es absolutamente una dieta culturista. Pues tenéis marisco, tenéis jamón, tenéis queso, tenéis el asado o el que coma pescado con sus patatas asadas. Entonces no hay ningún problema, como yo he visto algunos cretinos que van con el tupper a las cenas con la familia, con lo que eso supone ya no solo de mala educación, de aislar y de amargar a los demás, porque al final cuando caemos en eso, realmente nosotros estamos amargados y eso que estamos haciendo nosotros se lo traspasamos a los demás. Al final uno recibe lo que da, y si tú estás dando esa imagen tan nefasta y de tan mala educación, vas a recibir lo mismo. Vale, pues dicho esto, las comidas, bueno, yo sí os digo que alguna vez cuando he tenido una fecha de competición muy cerca, bien porque estuviera yo en una forma que tampoco era muy, muy atinada o lo que fuera, sí que es cierto que una comida de las dos cenas sí que me ponía literalmente hasta el culo de dulce y lo que me diera, y la otra, pues bueno, simplemente no me comía el dulce, ¿vale? O sea, una de las dos cenas la utilizaba para meter dulce, ¿vale? ¿Que queréis rizar el rizo y hacerlo excepcionalmente bien, sin privaros de disfrutar de la Navidad? Pues es muy fácil, podéis cuadrar perfectamente los entrenos que conlleven, en los que tengáis pautado una dieta, una comida trampa, podéis perfectamente encajarlos en ese día. Por ejemplo, el que
por ejemplo, la mayoría de mis alumnos, el 90%, les dejo comer una comida trampa el día que hacen pierna, en su mayoría, o en su defecto, los que les quiero mejorar un músculo y quiero hacer un incremento de calorías en el día que les falla ese músculo. Pues perfectamente podéis acoplar el día que os falla al día de Nochebuena y cenar lo que os dé la gana. Y va a ser mucho mejor que el 90% de las trampas que hacéis todos a base de pizzas, de Nutella y de galletas Oreo. Comeros el asado de vuestra madre con un marisquito, una copita de vino y con un poquito de arroz con leche o el postre casero que os hagan en casa, y os vais a sentir como Dios, vais a hacer felices a vuestras familias, vosotros vais a disfrutar de las fiestas, y es de lo que se trata. Día de Navidad, ¿que no hay que entrenar? Pues perfecto, porque habéis, el día de Navidad está cerrado el gimnasio, habéis entrenado el músculo fuerte, es ese día de Nochebuena, habéis hecho vuestra comida trampa, y el día de Navidad os dedicáis a estar tumbados en casa. Si ya no queréis dulce, no queréis comer dulce, no lo comáis. ¿Queréis hacer las cosas bien? Pues se pueden hacer bien. ¿Por qué? Porque dice, bueno, anoche me puse hasta el culo y yo no quiero salirme del plan. Tampoco se trata, vamos a ver, somos culturistas. Tampoco se trata de todo vale durante este mes, porque no es así. Yo estoy dando formas de poder estar con la familia, poder disfrutar de las fiestas y aún así sacar beneficio de lo que de una buena planificación. Yo os explico. Habéis comido o habéis cenado ese día, ya tenemos el día del músculo débil tratado, que habéis cenado más, ¿vale? El día de Navidad y el día de Año Nuevo, gimnasios cerrados, y como habéis hecho un entrenamiento muy fuerte el día antes, meteríais el día de descanso. Entonces, día de descanso, ¿que tenéis compromiso con la familia? Bien, pues lo podéis cumplir, que ese día, como mucha gente, yo por ejemplo en mi caso, no suelo moverme ya de casa, ¿vale? Pues podéis hacer vuestra rutina habitual, pero aún así, los que queráis compartir con la familia, pues es muy fácil. Tenéis 6 comidas en todo el día, o 5 comidas, que normalmente en los márgenes que nos movemos todos, y vas a comer, comes lo que haya en tu casa, porque no va a pasar nada por comerte otra vez asado, con patatas, con marisco, que al final lo que comemos ese día es lo que nos has hablado de la noche de antes. Y el resto de las comidas del día, como ya viene de un día muy alto, que es el anterior, intentas estar más medido. Puede bajar el hidrato, meter un poquito más de grasa y habréis superado con nota, sacando provecho a lo que es esos días de Navidad, ¿vale? Dicho esto, que el día de descanso, pues queréis meter un poquito de cardio por la mañana, a mí siempre me ha encantado el de Año Nuevo, yo creo que es de los pocos días del año en los que me gusta hacer cardio. Pues oye, pues ahí os movéis un poquito y no va a pasar nada. Pero como os digo, y es sobre todo lo que intento explicaros en este vídeo, y he usado la Navidad como excusa. Ser culturista o ser una persona que se cuida o llevar una vida fitness es absolutamente compatible con todo, ¿de acuerdo? No viváis exclusivamente para esto, porque los competidores tenemos fecha de caducidad, eso por un lado. Y los que no sois competidores no tenéis esa obligación moral, más allá de querer estar bien, de mantener siempre el listón al 100%, ¿de acuerdo? Luego entonces, como os digo, bien gestionado, porque ya os he explicado antes que yo lo que no voy a decir es, oye, que no pasa nada, que os tiréis un mes tirados a la Bartola o las 2 semanas de las Navidades comiendo lo que queráis, yendo de cañas con los colegas, y no os voy a recomendar eso. Pero sí os estoy recomendando que, gestionando todo, no os vais a privar de nada, vais a poder disfrutar de la familia, y al final esto es de lo que se trata, porque el culturismo o el fitness o la vida sana, al fin y al cabo, si no lo acotas, va a llegar un momento en el que te va a hacer más daño que beneficio. Va a llegar en un momento que ese afán por estar metido ahí va a hacer que te prives de todo lo demás. Y el mundo no es lo que pasa en una sala. El mundo es lo que pasa fuera de la sala. La sala está muy bien, el cuidarse está muy bien. Para mí, no entiendo mi vida de otra manera, pero yo en mi caso comencé a disfrutar del culturismo cuando solté. Y es a lo que os invito, ¿de acuerdo? Más allá de pensamientos zen o cosas hippies, que sabéis que no van conmigo, pero yo os invito que si queréis progresar, tenéis que empezar a soltar. Y las Navidades es un buen momento para que aprendáis a convivir con el llevar una vida siendo culturista, pero no una vida apartada de todo lo demás. Así que bueno,
Aprovecho para felicitaros el año, que os paséis por la página Filmmaker, aunque no va a ser el último vídeo del año, pero bueno, dado que el tema se prestaba, os lo he dicho. Y bueno, sin más, espero ya que en el próximo vídeo, quizás en el próximo vídeo, os ponga el arbolito de fondo. Hoy me ha tocado aquí. Y dicho esto, os espero en el próximo vídeo y recordad, disfrutar, vivir y poneros muy fuertes. Eso va a ser la clave de la felicidad. Hasta la próxima, amigos.